Desde ya quiero decirte que no te tomes demasiado en serio este vídeo. Y tú dirás, vaya forma de venderme lo que me vas a decir a continuación. Pero es que es cierto, yo no tengo mucha seguridad sobre lo que os voy a decir a continuación. Y durante mucho tiempo en YouTube me he ganado el que la gente me considere una persona sincera, una persona honrada. Me he ganado vuestra confianza durante muchos años y no me gustaría traicionarla por sacarme un vídeo, obviamente. Por unos cuantos igual sí. Todo depende de la cantidad de dinero de la que estemos hablando, pero no, ahora hablando en serio, lo que tenéis a continuación no es más que un rumor, no es información. Y esto hay que entenderlo desde el principio, porque luego igual esto no se cumple y la gente dice, pero tú dijiste que tal día. Mira, yo os voy a dar una fecha concreta, pero es una fecha que a mí me llega. Ahora veréis las circunstancias y todo y por qué le doy un poco más de, no sé si decir credibilidad a este rumor, pero sí que es cierto que le doy como un poquito más de importancia por todo lo que vais a ver a continuación. Pero eso sí, no deja de ser un rumor y puede que esto no se cumpla, así que no os toméis esto como información, solo como rumor. Antes de ir con este rumor, tengo que pedirte que te suscribas si te gusta el fútbol, si quieres aprender, si quieres mejorar, si quieres estar al tanto de las noticias y de los rumores también, por lo visto. Suscríbete porque estás en el mejor canal de fútbol del mundo. Suscríbete. En cuanto al rumor, nunca me había pasado esto antes, jamás. Me ha llegado exactamente el mismo rumor de varias fuentes, muy importante esto, de varias fuentes en un corto periodo de tiempo. A mí cuando me llega un rumor, lo primero que hago es seguir cagando, porque es cuando cago, cuando reviso vuestros mensajes, lo siento. Así que si estás hablando conmigo por Twitter, es muy probable que me pilles haciendo de vientre. Igual es información que no necesitaba saber, pero es la verdad y quiero poneros en contexto. Lo que pasa es que el mismo rumor, como digo, me ha llegado de varias fuentes. A mí, si me lo dice una persona, paso. Si me lo dicen dos personas, digo, a ver, ¿de qué va esto? Pero cuando me lo dicen varias personas, al final es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Lo primero que hice fue mirar la fecha. La fecha que me dieron estas personas fue el 21 de abril. No es que me haga ilusión que salga tan tarde, pero también os digo una cosa, con que salga en primavera yo casi me conformo a estas alturas. Sea como sea, me han dicho el 21 de abril y lo primero que he hecho es mirar cuándo cae el 21 de abril. Y es que el 21 de abril será jueves. Por lo tanto, esto cuadra. De momento sí, pero claro, hay muchos jueves en primavera. Tiene que haber como 12 mínimo, así que tampoco es que sea muy fiable, ¿no? Quiero decir, es una probabilidad entre 12 en toda la primavera, pues es una de las fechas que podría ser. Dado que el mensaje me llegó de varias fuentes diferentes, miré a ver si a lo mejor eran varias personas tratando de trolearme. También puede ser, porque sois muy cabrones. Pero en principio no creo que sean eso, porque eran personas que no se estaban siguiendo y que además hablaban idiomas diferentes. Por lo tanto, no creo que fuera ningún tipo de troleo ni nada por el estilo. Lo que seguía sin encajarme es que varias personas me dijeran lo mismo en un corto periodo de tiempo, porque de repente me llega el mismo rumor en tan poco tiempo. Así que miré a ver si alguien había dicho lo mismo y en principio no he visto a nadie sacando la fecha de 21 de abril. Así que tampoco creo que fueran personas haciéndose eco de otro rumor. Así que empecé a darle un poco más de credibilidad a lo que estaban diciendo y pensé, vale, 21 de abril, ¿qué pasa el 21 de abril? ¿Tiene algo que ver con Konami esta fecha? Y en principio no he encontrado nada. Pero me he encontrado algo mucho más interesante. Y es que el 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad y la innovación. Vale, sé que igual y fútbol no parece ser el máximo exponente de la creatividad y la innovación, pero joder, es una buena fecha. Ya lo sé, es algo que yo tampoco sabría a no ser que lo hubiese mirado. Y es la típica cosa de la que igual solo te enteras gracias a Google. Así que tampoco es como si fuera un guiño hacia nosotros o algo por el estilo. Porque yo creo que vosotros, al igual que yo, tampoco teníais ni idea de que el día 21 era el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Como digo, no le deis demasiada importancia a esto que acabo de decir. No es una noticia, es solo un rumor. Pero claro, es un rumor que me ha llegado por varias fuentes, como digo, que hablan idiomas diferentes y que me ha llegado en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, le puedo dar un poco más de credibilidad comparado con otras fechas que me han llegado. Pero
esto tampoco quiere decir nada. Yo os voy a ser sincero, creo que Konami aún no tiene una fecha clara. Creo que aún están trabajando en el juego, si no, ya nos hubieran dicho una fecha. Así que yo creo que todas las fechas tan solo son provisionales, que todo esto puede cambiar. De hecho, Konami pensaba sacar la versión 1.0 el 11 de noviembre. ¡Maldita sea! ¡Estamos en marzo! Han pasado ya 4 meses. A mí me parece que en Konami tampoco tiene una fecha muy clara, una fecha exacta de cuándo sacarán la versión 1.0. Quizás saquen la versión 1.0 cuando esté lista la versión 1.0. Quizás están esperando a tenerlo todo listo. Vale, seguramente tendrán previsiones, pero no creo que tengan una fecha exacta en la cual sacar la versión 1.0, porque si no, seguramente nos la hubieran dicho. También es cierto que últimamente se han dicho tantas fechas que al final una de esas fechas tiene que ser. Hay gente que ha dicho que saldrá en marzo, hay gente que ha dicho que saldrá en abril, hay gente que ha dicho que saldrá en mayo, hay gente que ha dicho que saldrá en junio y también hay gente que ha dicho que saldrá en la segunda mitad de 2022. Así que es imposible que alguien no acierte. Y también hay gente que ha dicho que no saldrá al menos hasta 2023. Por lo tanto, ya tenemos cubiertas todas las fechas. Incluso hay gente que ha dicho que nunca saldrá el juego. Por lo tanto, alguien acertará. Puede que sea más fruto de la casualidad que otra cosa. Pero alguien acertará. Bueno, ya sabéis que a mí no me gustan estos vídeos de rumores, porque al final solo son rumores y lo más probable es que esto no se cumpla. Pero como habéis visto, creo que el rumor esta vez es lo suficientemente interesante como para compartirlo con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Dad las gracias por pasaros por el canal. Suscríbete si no lo estás, puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí, que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe.